De la temporada 2012 de la banda de música del estado de Sonora, este 11 de abril en la Plaza Bicentenario, con el programa Serenata en la Plaza. Bajo la dirección de Miguel de la Rosa, la banda continuará presentándose en este espacio los miércoles de abril y mayo a las 19 horas. El martes 17 de abril, a las 19:30 horas, el artista plástico Juan Bernardo López inaugurará la exposición Yo Bernardo en el kiosco del arte de la Colonia Pitic, donde permanecerá hasta el 4 de mayo. Hermosillo se convertirá en la capital de la danza contemporánea al celebrarse la edición número 20 de Un Desierto para la Danza, con la presencia de compañías de Estados Unidos, Chile, Canadá, Alemania y México. Esta muestra internacional es considerada la más importante del noroeste del país, lo que ha propiciado un semillero de bailarines y coreógrafos con múltiples premios nacionales e internacionales. Las presentaciones se realizarán del 19 al 29 de abril en el Teatro de la Ciudad de Casa de la Cultura a las 20 horas. El grupo anfitrión de este año es Kiatora Monoriel, que inaugurará el evento el jueves 19 con la obra Asunto Latente. Además, se impartirán talleres, mesas de análisis, videodanza e intervenciones urbanas. Para mayores informes, consulta www.undesiertoparaladanza.gob.mx. Buenas noticias para los bailarines sonorenses Nadia Rodríguez y José Ramón Corral, seleccionados entre más de 500 aspirantes para participar en el reality de danza contemporánea Ópera Prima arroba el colectivo, convocado por Canal 22. Me siento bien orgullosa de mí y bien orgullosa de mis maestros, de todos los que me han acompañado a lo largo de mi carrera, tanto en la universidad como en mi carrera profesional. Y a toda la gente que me ha rodeado, estoy bien orgullosa de ellos porque ellos he aprendido mucho. Y aparte creo que estoy en un punto en mi vida que necesito dar un gran salto, de salirme de Hermosillo, de relacionarme, de expandirme, de platicar lo que me ha pasado, de platicar mi lenguaje, lo que hago. Me siento muy emocionada, ya quiero empezar. Pues yo sé que va a ser difícil. Y sé que va a ser una experiencia muy, 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 muy enriquecedora y que me va a hacer crecer como bailarín. Una distinción más para Sonora es que el bailarín y coreógrafo Miguel Mancillas, considerado uno de los 10 mejores bailarines del siglo XX en México, fue elegido como presidente del jurado por la producción de este reality. Mira, me siento, por un lado, reconocido, ¿no? Es decir, que sepan... que consideren mi conocimiento como para poderlo aplicar en un programa de televisión me parece interesante. Sin embargo, en todos los concursos, los jurados creo que somos los que menos amigos ganamos. Te invitamos a que consultes la cartelera de abril en www.isc.gob.mx. Seguirnos en las redes sociales.